Es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal, los saludo a su amigo Salvador Rotero Banel. Recuerden que hoy estamos transmitiendo en vivo desde eh, las cabinas de radio de Radio UNAM y que como tal, al ser un programa en vivo que se transmite por la frecuencia de 860 de Radio UNAM y por las plataformas de FCA, UNAM Oficial, Mirador Universitario de la CUAED y YouTube, eh, pueden eh, llamarnos y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando el día de hoy que es facturas a revisión el tema o el, el nombre del programa pudiera sonar un poquito raro pero vamos a explicar más adelante el por qué de este tema de facturas a revisión. Y recuerden que si necesitan orientación en materia contable y fiscal, pueden visitarnos en la oficina de asesoría fiscal gratuita ubicada en el segundo piso de la División de Estudios Superiores, de Estudios de Posgrado de la Facultad de contaduría y Administración. Y eh, para informes al respecto de este servicio es en el teléfono 55 55 50 79 98. Y si ustedes quieren hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando el día de hoy con una invitada de lujo, una invitada muy especial, pueden llamarnos al 55 55 36 89 89 o bien al 800 505 26 88. Y antes de. Presentar a nuestra invitada de lujo del día de hoy. Vamos a nuestra gustada sección de Cuentas Claras. Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando. Atentamente, Elsa. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas claras. Facturas a revisión. El Servicio de Administración Tributaria anunció que usará la inteligencia artificial para mejorar sus procesos de recaudación, mientras que, entre sus principales objetivos de fiscalización, estarán las plataformas tecnológicas, comercio y cobros electrónicos. la inteligencia artificial que usará para mejorar sus procesos al tiempo que utilizará modelos de analítica y machine learning, aprendizaje automático, para la clasificación de los contribuyentes de riesgo en el país. Entre los supuestos que perseguirá el SAT están actividades vulnerables, aplicaciones improcedentes de saldos a favor de impuestos, gravámenes al comercio exterior, mercado de combustibles, simulación de pensiones y tercerización de pagos de nóminas, entre otros. El uso de esta herramienta permitirá identificar redes complejas de evasión de impuestos y detectar inconsistencias en los comprobantes fiscales y facturas. Cuentas claras. Esperamos que los impuestos trabajen y trabajen en beneficio de todos los mexicanos para mejorar sus condiciones de vida. Porque es un derecho, porque es una obligación, porque todos los mexicanos tenemos que contribuir al gasto público, pero también tenemos que exigir que todos los recursos que nosotros aportamos para el gobierno federal tengan aplicación en un gasto público que nos beneficie a la mayoría de los mexicanos, no que permita mayor corrupción. XEUN AM 860 Radio UNAM. Bien, regresamos y tengo el gusto de presentarles a ustedes a la doctora Virginia Ríos Hernández, una gran amiga, una persona que la verdad es un placer conocerla, es un placer eh, poder decir que es, que es mi amiga. Muchas gracias, es, el contrario. Ella es contadora pública de la, egresada de la Escuela Bancaria y Comercial, maestra de impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, doctora en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, es vocera técnica de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, socia del despacho BR Consultores Asociados, expositora especializada y autora de diversos artículos en la revista Consultorio Fiscal y otras eh, publicaciones especializadas. Ha sido catedrática en la Facultad de Contraloría y Administración de la UNAM y en la Universidad Panamericana. Muchas gracias por la invitación, estimado Salvador, y muchas gracias por el honor de considerarme tu amiga. No, gracias. El honor, el honor es mío. Oye, eh, Virginia, y entrando en, en materia, facturas a revisión. Yo siempre me he preguntado, ¿qué es eso de facturas a revisión? ¿Y qué le revisan a las facturas? Pues, ah, en el tiempo que nosotros éramos más jóvenes, pues eran facturas de papel que se pasaban a revisión para que revisaran cada detalle de la factura y procediera a su pago. En la actualidad con los CFDIs, con las facturas electrónicas, pues ya no es la factura de papel, ya envían el comprobante a revisión, pero electrónicamente. Y como sabemos, pues ya el SAT... Tiene su proceso de verificación ya sea por las facturas que se emiten mediante la plataforma del SAT o mediante el proveedor autorizado, pero sigue habiendo muchos detalles a revisar que de preferencia te deben hacer antes de que se efectúe el pago de la factura. Fíjate que lo que acabas de decir es una gran verdad. Yo creo que lo que acabas de decir es el secreto para evitar problemas en las empresas. La factura se debe revisar antes de que se efectúe el pago no después porque después le dicen al contador, oye contador, ¿por qué la hiciste no deducible? ¿No? Así es, y ya con el con la consecuencia, no deducible y el IVA no acreditable. No deducible y el IVA no acreditable, y además si tenía retenciones de todas maneras la tengo que pagar aunque no sea deducible. Efectivamente. No, Efectivamente. bueno, entonces sí hay que revisarlas, hay que revisarlas ya de detalle. Como tú bien dices, este, nosotros tenemos algunas juventudes acumuladas, no nos hemos hecho viejos, hemos acumulado juventudes. Exactamente. Y este, y en, es, en aquella época eran en papel y había que revisar muchísimos datos, pero he visto algunos contadores en la actualidad que dicen, pues ya para qué la reviso, ya la revisó el SAT. Si, si ya está timbrada es porque el SAT ya la revisó. Pero aceptó ciertos datos. Hay muchos detalles que tenemos que revisar porque pudo haber errores. Y esos errores precisamente, de acuerdo a lo que marca el código fiscal, las harían no deducibles. Y independientemente de que al emisor pues, le pueden cobrar una multa, al receptor, que sería el cliente eh, en su caso, sería, tendría doble sanción. El no acreditamiento y... Eh, la no deducción. La no deducción y no importa el monto, si es de 100 pesos o es de 10 millones. Exactamente, exactamente. Y ya pagada es bien difícil que aunque le digamos al proveedor que pues que puede tener la consecuencia de una sanción, nos la vaya a querer pues restituir. Claro, es muy difícil que un proveedor cambie ya una factura si esta factura ya está pagada. Entonces, es bien importante como bien lo has dicho revisar que esas facturas estén en orden. ¿Podrías platicarnos Virginia, algunos de los datos que ya no tengo que revisar yo haciendo caso de aquellos contadores que dicen, si la factura está timbrada es porque ya la revisó el SAT y ya no la reviso Sí, bueno, pues serían el RFC del emisor, el RFC del receptor también el nombre el código postal de, pues de cada uno de, de ellos eh, digamos que eh, la fecha, por supuesto, ¿verdad? el folio porque el folio que, que le asigna automáticamente ya sea el SAT o el proveedor Vía probador, eh, todos esos datos ya no se tienen que estar revisando, pero hay otros, por ejemplo, el, la unidad, el tipo de, de. el método de pago. La forma de la pago. La forma de pago. Es, eh, las condiciones, si es en una sola exhibición o es en parcialidades o diferido, todas esas, pues sí se tienen que, que revisar. Ok, y también el concepto, ¿no? Porque, como bien dices, el, el tipo de. El, el, la unidad pero también el concepto, porque pues yo puedo tener un CFDI a mi nombre, pero pues yo me dedico, déjame inventar, yo me dedico a prestar servicios de asesoría como abogado, y pues el concepto que me ponen ahí son tres botellas de tequila. <laughs> sí, nada que ver con, con tu actividad, por supuesto. Así es, pero puedo decir, oye, es que se la regalé a mis clientes. Bueno, si tienes tres clientes... Este, que te firmen de recibido los tres clientes de las botellas de tequila, pero no tiene nada que ver con tu actividad. tu actividad. Efectivamente. O a veces, como con tu mismo ejemplo, el abogado pues va a vender parte de su activo fijo, vende tal vez su auto o vende tal vez un escritorio o una computadora usados y pues entonces ahí ya el concepto no va a ser prestación de servicios. Evidentemente. Así es. Pero bueno, entonces son los detalles que tengo que revisar cuando la hago, pero también cuando me la expiden. Exactamente. Ok. Eh, Virginia, tú comentaste como primer punto, por ejemplo, el PUE y el PPD. ¿Qué consecuencias, cuándo debo pedir una factura PUE y cuándo debo pedir una factura PPD? Este, y de ahí se van a derivar algunas otras preguntas, ¿no? Sí, claro. PUE pago en una sola exhibición es cuando así recibiré el pago, así lo voy a recibir o así lo recibí. Entonces pago en una sola exhibición. ¿Qué consecuencias tiene el tener una factura con pago en una sola exhibición? Bueno, pues que los efectos fiscales se consideran ya realizados. Es decir, el IVA, para empezar, ya se considera que lo cobré, aunque me haya equivocado y pues no le puse lo que debería haber. O el, el cliente me dijo, te lo voy a pagar en cuanto me llegue la, la factura. Y no me lo pago. Y, se, y como hoy, hoy es 31. Hoy, hoy es el de último 31 del mes. de julio. Entonces me dice el cliente: hazme la factura, te lo voy a. En cuanto la reciba, te mando la transferencia. Y se lo hago con Pue. Resulta que no lo pagó. Y me lo va a pagar hasta. Mañana, primero mañana. de agosto. Así es. Entonces, ¿qué consecuencia tiene que para el SAT esa factura está pagada y cobrada? Por lo tanto, el IVA lo tengo que declarar en, en el mes de julio, aunque no lo haya cobrado. Y eso va a representar después unas conciliaciones entre lo contable, entre lo fiscal, entre el estado de cuenta del banco, entre una serie de cosas para que yo aclare y en su caso, en una revisión, ¿por qué lo tuve que declarar en julio? Porque lo tendré que declarar en julio por el efecto que tiene ese comprobante y no lo declaré en agosto cuando efectivamente lo cobré. Efectivamente, y para mí que yo recibí la factura fue en, en el mes de el, hoy 31 de julio y la pago el viernes 2 de, 2 de agosto. Este, ¿Tendría alguna consecuencia en mis, en mis cuestiones fiscales? Pues sí, porque el SAT va a pensar, ah, bueno, pues la recibió y la pagó el 31 de julio. Entonces va a considerar que el IVA es acreditable. Pero, pero yo no le no, lo, no lo, Y estrictamente no tendría derecho al acreditamiento. Entonces, eh, en alguna posterior revisión puede saltar eso y entonces pueden decir, ah, presenta tu declaración complementaria de julio. Eh, disminuyendo ese... Eh, ese pues, IVA. Ese IVA. Y, y, y bueno, presenta tu, tu declaración también completaria de agosto, porque ahí es cuando realmente lo cobraste. Entonces, ahí te va a quedar un saldo a favor en agosto, un saldo, un pago de lo indebido, podríamos decir, y en cambio en julio vas a tener que pagar, porque en julio no cobras, en julio no, no hiciste el pago. No lo hiciste pues, hasta, el pago. Lo hiciste hasta agosto. Efectivamente. Y la autoridad en un momento dado podría agarrar y decir, no de fondo, sino de forma, que ese IVA no es acreditable porque... Pues no cumplió con los requisitos. No cumplió con los requisitos, efectivamente. Entonces, no es acreditable, y a lo mejor yo puedo decir, bueno, pero voy a ejercer mis derechos de contribuyente, voy a presentar una complementaria de julio, eh, ahí quitando el, el IVA que estoy yo acreditando, y bueno, pues, eh, o bueno, que tú autorizas que tendría que haber acreditado y en agosto presentó lo real. Pero, pero va a ser una cuestión de aclaraciones, de problemática y de que me va a costar tal vez actualización, recargos. Eh, y en su caso hasta multas. Y hasta multas. Fíjate que por ahí del artículo 29A de Código, si no me recuerdo, segundo párrafo, eh, corrígeme si me equivoco porque pues, tú eres no, no, no. tú eres este, una experta en el tema, dice que para que un contribuyente pueda acreditar el IVA y deducir, eh, la factura debe ser llenada de acuerdo con la guía de llenado del anexo 20 de los FDIs, entonces, si yo pretendo deducir un, un gasto en agosto y acreditarme un IVA en agosto con un CFDI recibido en julio, que dice, pues... Estrictamente, estrictamente, apegándonos además a lo que dice el mismo artículo 29A al final, eh, el comprobante que no cumpla con los requisitos que marca el artículo 29 y el 29A y las demás disposiciones fiscales que se emitan mediante reglas de carácter general, pues no va a ser deducible ni acreditable para efectos fiscales en ninguno de los dos meses en ninguno de los dos meses entonces pues es una gran tragedia para ambos contribuyentes el que lo expidió y el que lo emitió y okay. el que lo recibió yo creo que entonces aquí tenemos el primer gran punto hay que revisar si mis facturas que estoy recibiendo son pues que hayan quedado pagadas efectivamente en el mes ¿Cuándo debo considerar que están efectivamente pagadas, este? Mi? Bueno, pues si ya me hicieron la transferencia el dinero está en mi cuenta, porque si nada más me dan el cheque con fecha 31 de julio, pero yo lo después mañana, pues no se considera efectivamente cobrado, ¿sí? Ajá. Entonces eh, ya el dinero tiene que estar en mi cuenta hay ah, por supuesto algunos pagos en efectivo que pues hacen algunas personas de público en general por ejemplo ahorita que es la temporada de que van a iniciar clases algunos van a comprar a las grandes papeleras eh, los equipos de cómputo etcétera y pagan con efectivo bueno pues para él no lo va a deducir para la empresa sí lo va a acumular entonces el dinero pues ya está en su poder ya está en su caja ya está en su en sus recursos. Y el IVA ya lo tiene que pagar. Y el IVA ya lo tiene que pagar. Efectivamente. efectivamente. Entonces, si yo pretendo de... Si yo, eh, para que yo declare el IVA como cobrado, el dinero tiene que estar en mi cuenta. Así es. Y para que yo lo deduzca, el dinero lo debieron haber descontado de mi cuenta de mi bancaria. Cuenta. Virginia, yo sé que te voy a hacer una pregunta tipo examen profesional. Y que es una pregunta que mucha gente se puede hacer y que no es de fácil respuesta. ¿Qué pasa? Si yo hago una transferencia hoy 31 de julio, pero lo hago en la tarde y mi banco me descuenta el dinero de mi cuenta, pero a ti te cae el dinero el día de mañana, como pago? Qué difícil situación, porque a mí sí me lo descontaron. Sí. O sea, yo considero que sí lo pagué y entonces para, me, mí sí es acreditable. para mí sí es acreditable. Pero después me dice el pues me dice mi proveedor, "Oye, no me llegó el dinero." Claro que sí, yo te hice la transferencia, pero ahí también hay una cosa que a veces los contribuyentes eh, no se fijan o por ahorrarse 14 pesos o 3,50 o lo que sea, dicen, ahí dice, si quieres que te hagan el, la transferencia en el mismo día, te cuesta 3,50 o 14 pesos. Y entonces dicen, no, pues mejor le pongo que no. Y entonces va a caer hasta el siguiente día. Entonces, va, le va a caer al otro al siguiente día, pero a mí se sí me lo descontaron en el día. Sí, claro. Entonces, entonces ahí estoy perjudicando al otro. Sí, claro. Y yo sí tengo la, pues... Yo considero que yo sí lo pagué, para mí esto es acreditable, pero para el otro no va a ser... Eh, no tengo que pagar no, el IVA, no pagar. pero la factura era pues y la pagué en una sola exhibición. Sí, yo ¿Sí? la pagué en una sola exhibición como cliente, pero mi proveedor no recibió el dinero. En Ese la es un exhibición. caso que hay que tener cuidado porque hay muchas empresas que tienen por deporte pagar el último día. Sí. Sí, y además les y gusta en la pagar en la, en la, en el último día y después de las dos de la tarde. Y eso puede traer problemas para ambas partes nuevamente. Así es, así es. O cuando el, la cuenta, digamos que es en el extranjero. Ah, ese es otro problema es otro también. Problema porque, porque ahí no, no necesariamente pasa, aunque yo haga mi espejo, lo que haga o haga, vaya al banco, no cae en el mismo momento. Y es peor si pagamos a, a un proveedor de Japón o a un proveedor de Australia. Entonces, así es. Definitivamente se nos complica más. Hay Así que tener es cuidado es. con ese tipo de detalles. Así es. Ok. Eh, Mira, tengo una factura pues, 200 mil pesos masiva. Pero no tengo dinero. Y mi, 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 mi proveedor me está pidiendo que le pague. Y le digo, es que no tengo, no junto los 232 mil pesos, tengo 116 mil pesos. He visto casos en donde el proveedor dice, no me importa. Dámelos. Dámelos. Pero la factura fue pues tengo que restituir esa factura. ¿Cómo se hace eso, Miguel? pues tendría que presentar, tendría que cancelar esa factura y tener que emitir la otra que diga PPD, o sea pago eh, en parcialidad y eso diferido, okay. porque ya no voy a recibir el pago en una sola exhibición. Ok, eso es eh, por el parte de la persona que está recibiendo el pago, pero si yo quiero deducir y acreditar el IVA tengo que exigir que me cambien la factura. Claro, claro, porque además eh, después de que ya me emiten el comprobante Fiscal, el CFDI con PPD, a cada pago que reciba tengo que emitir un complemento. Así es. es. Fíjate que esos complementos de pago me recuerdan, y la gente joven, que tenemos mucha que nos sigue, quizá no va a saber de qué hablo. Pero me recuerda una película de Joaquín Pardabé, del paisano del Jalil, que, que, que era abonero y que iba llevando sí, sus cuentas. Sus, libre, su, sus tarjetitas. Su, su libretita, así donde es. iba anotando con el, y hasta se, se, le, 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 se ponía el lápiz o sea, en la lengua para sí. anotar este, cuánto le había pagado cada quien. Así Más es. o menos así son los complementos de pago. <laughs> no exactamente, pero sí, por cada pago hay que emitir. Claro. Eh, Joaquín Pardavé no emitía, no le emitió un comprobante, pero lo iba llevando en su libreta y le tenían la confianza de que lo que anotaba en la libreta era lo que realmente había pagado. Algunos otros aboneros pues sí le daban un comprobante de pago. Entonces eso es precisamente, le, cada, cada pago que me hace le tengo que expedir un complemento de pago. Para que sepan, para que la autoridad sepa cuándo cobré yo y cuánto fue el IVA que cobré, no el valor total de la operación, sino nada más un pedacito. Así es, el IVA que cobré y en algunos casos, cuando es retención también la retención que estoy realizando por la parte proporcional que estoy cobrando ah qué interesante fíjate cómo se cómo se va poniendo interesante el asunto entonces eh, pago una sola exhibición no significa que lo pague ahorita puedo pagarlo bueno hoy es día último pero mañana que es primero de agosto me expiden un comprobante pues tiene que quedar pagado dentro del dentro mes. del mes Forzosamente. Forzosamente. ¿Y en si una no, sola exhibición. Y si no lo pago dentro del mes, tengo que voltear con el proveedor a decirle que me cambie el comprobante. Así es. Para poderlo deducir. Para poderlo Entonces, deducir. amigos, no es el contador quien tiene que ver esto, porque eh, ya cuando al contador le llega la información, ya la pagaron. Ya la pagaron. Antes de pagarlo hay que revisarlo, como bien nos acaba de decir la doctora Virginia Ríos, que es importantísimo. A lo mejor hay un departamento de cuentas por pagar o alguna cosa, entonces alguien que lo revise antes de que se pague. Ahora, si es un negocio pequeño, pues sí que lo revise el contador, pero entonces no paguen, señores empresarios, contribuyentes, no paguen los comprobantes si el contador no ha revisado ese comprobante con antelación. Efectivamente. Y no tiene una autorización del contador, porque así sí le puedo hacer una responsabilidad al contador, oye contador, me dijiste que sí, resultó que no y además ahorita que comentas me viene a la cabeza el que también para otros efectos tenemos que revisar antes de pagar pero otros otros aspectos no por ejemplo lo de el el REPSE o sea de que tenemos que revisar si está en el en el todavía está con su registro válido o ya se lo cancelaron porque entonces tampoco tenemos que pagar si no verificamos eso que que no tiene tanto que ver con el comprobante pero sí con la el momento del pago por eso se llama facturas a revisión así o sea, es. Facturas a revisión realmente debe de ser llegar pagos a revisión sí pagos a revisión antes de pagar quiero revisar así es este Virginia eh, PPD PPD eh, tengo que exigir el complemento entonces por eh, eh, llego a la conclusión después de lo que has platicado sí y ese complemento yo sí recomiendo que sean más cuidadosos en su revisión porque ahí resulta que en los datos que se incluyen en el complemento pues muchas veces le ponen eh, datos erróneos, por ejemplo, ponen el total de la operación cuando que nada más fue una parte, y a veces es por error, y a veces a lo mejor porque se quieren acreditar, eh, bueno, porque quieren, digamos que quieren de una vez declarar la retención o alguna cosa, entonces expiden erróneamente ese complemento de pago y le ponen, por ejemplo, el total de la operación o le ponen el total de retención o bien el importe total que se, que se recibe como... Como pago, dicen, ah, bueno, este importe y lo, y lo divide entre 1.16 y se les sube que a lo mejor hay retenciones. Sí, claro. Sí, entonces ahí ya todo el comprobante va a estar mal y yo no le puedo pagar ese comprobante, pero si se lo pago erróneamente, pues entonces el siguiente ya tampoco va a cuadrar. Porque sí, entonces claro. los datos que arrastra, que además esos es son los, los saldos que quedan pendientes de pagar, pues ya no son los correctos. No, y además fíjate que hay un detalle que también me ha tocado ver, que efectivamente a la hora que haga yo el complemento de pago se refiere al comprobante al que le estoy aplicando el pago. Efectivamente. Así ya es. no puedo agarrar y decir, ah, pues le pagué, le debo 10 facturas, le di un millón de pesos y, y pues yo contablemente aquí digo que le pagué esta y esta y esta. O como, como era antes, ¿no? Pago a cuenta y hay cuenta, a cuenta de quién sabe cuántas facturas. Pero no, ahora tenemos que efectivamente relacionar con el documento al que se le está abonando dicho importe. Entonces, ya entiendo eso del mensaje de cuentas claras de la inteligencia artificial. O sea, y entiendo muchos de los documentos que les llegan a los empresarios de por qué no les cuadra. Al dice, oye. No me cuadra lo que me estás declarando de con lo que... Expediste viste de comprobantes. O recibiste. O recibiste, efectivamente. Así es. Entonces, si quiero estar evitando este tipo de cosas, pues debo tener mucho cuidado con estos detalles. Así es. Y más con el uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está, aunque sea muy inteligente, pero está limitada. Entonces, no nos, no nos acepta razonamientos de que, es que, mira, fueron, eh, me equivoqué, pero no, no, no. O es, o no como es. debe ser, o no es. Mira, entonces sí, hay, que, hay, que, hay que estar muy al pendiente de este tipo de situaciones. Bien, eh, eh, pasemos a, a la, al, al otro que confundo yo siempre, y tú me, no sé si a ti te pase, entre forma y método, de repente ya no me acuerdo quién es forma y quién es método, pero hablemos de si pagué en efectivo, si pagué con cheque, si pagué con tarjeta. Sobre todo, y quiero dedicarle este punto a a las personas físicas que pretenden deducir sus gastos médicos a todos los contribuyentes pero este es un detalle muy que, importante que no se cuida muy importante si la deducción de gastos médicos definitivamente aun cuando sean 300 pesos, que creo que hay pocos médicos que cobren 300 pesos la consulta, pero si son laboratorios, eh, servicios hospitalarios, eh, gastos médicos o de psicólogos o de nutriólogos o todos los que tiene la fracción 1 del artículo 151, deben forzosamente pagarse mediante transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito de servicio o con cheque, pero no en efectivo, porque en efectivo, si viene en efectivo el CFDI, ya no es deducible. Igual las gasolinas, ¿no? Para los contribuyentes, de, para todos los contribuyentes. Igual las gasolinas, igual las gasolinas. Pero resulta que muchas veces vamos al laboratorio a hacernos unos estudios, y el que está en el escritorio haciéndonos el, pues los datos para podernos pasar a los análisis y demás, ya tiene como precargado lo del cliente anterior, y aunque le pagué tal vez con tarjeta, me pone que le pague en efectivo. Y si yo no verifico en el momento, después va a ser un auténtico problema que me lo cambien y que le pongan la verdadera forma de pago que yo realicé con el médico con los estudios de laboratorio cualquier contribuyente que pretenda deducir gasolina oye este Virginia pero también fíjate que yo fui a comprar a una de esas grandes papeleras papelería para mi negocio y fueron tres mil pesos masiva y me pusieron en el comprobante que fue pagado en efectivo y no lo pagaste en efectivo. No lo pagué en efectivo, lo pagué con mi eh, fabulosa tarjeta que pasa por todos lados. <laughs> pues sí, también ahí tengo que verificar. En ese momento va a ser más fácil que me cancelen ese comprobante y que me hagan otro. Pero si yo no me doy cuenta, y después de que ya el contador está viendo que pues que no va a ser esa papelería deducible pues ya difícilmente me van a cambiar el comprobante Entonces, señores empresarios por favor si van si tienen gente que va y carga combustible para los vehículos de la empresa no es el contador hay que capacitar a ese chofer a ese empleado de cómo revisar esa factura si tengo gente que va a, re, a este a, a comprar a la papelería, papelería igual te parece si Cualquier Así ese es. tipo de cosas. ¿Te parece si vamos a escuchar el, el, el promocional de la mejor revista de fiscal que hay? Me Consultorio Fiscal. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 838, correspondiente a la segunda quincena de julio de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Siendo los dividendos la forma en la que se remunera a socios y accionistas de una sociedad mercantil, su distribución junto con todos los aspectos legales y fiscales que conlleva son puntualmente abordados en esta ocasión por Juan Carlos Victorio Domínguez. Mientras que Román Ruiz Rivera nos presenta el tema de las entidades y figuras jurídicas extranjeras transparentes fiscales, Analizando varios puntos relevantes, pero especialmente su vigencia, normatividad e inconsistencias. Por su parte, Salvador García Briones nos trae un interesante artículo con lo más relevante en torno a las normas de información de sostenibilidad recientemente aprobadas y que entrarán en vigor el primero de enero de 2025. Además, Encontraremos muchos más artículos con temas como el dictamen del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, el límite del acreditamiento del ISR pagado en el extranjero visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos de las obligaciones tributarias y su corresponsabilidad con la labor de contadores y administradores. Los aspectos primordiales para la protección de los datos personales. Un análisis para profesionales y estudiantes de contabilidad sobre las normas de información de sostenibilidad. Las características e importancia de las cartas invitación. Y como cada quincena, las principales disposiciones del diario oficial de la federación. Todo esto en el número 838 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Miguel, necesitamos ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de consultorio fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Bien, si fiscal. quieres estar enterado, al día y tener información pues útil para tu trabajo, en tu escritorio virtual, en tu escritorio de tu computadora siempre tiene que estar la revista de Consultorio Fiscal. La verdad es que tenemos excelentes articulistas. Este, Vicky nos ha ayudado. Sí, Voy a comprometerla para que nos ayude con otro artículo para la revista de Consultorio Fiscal porque Por la verdad supuesto. es que Tienes mucha facilidad y explicas muy bien. Muchas gracias. Este, vamos a regalar dos suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal por seis meses a las dos per primeras personas que nos llamen y nos contesten una pregunta que la doctora quiso que se la puedan llevar fácilmente. Ella nos pide que les preguntemos en qué momento se puede acreditar el IVA si el CFDI dice pues. ¿no? Correcto. Ok, las dos primeras personas que nos llamen y nos contesten esto de manera correcta se llevan por seis meses una herramienta súper útil para realizar su trabajo diario. Muy bien. Bien, eh, nos pregunta Claudia Ramos, mi querida Vicky, si un cliente no me, no me pide factura, pero me va pagando en parcialidades, ¿tengo que hacer una factura global? No, es, eh, la factura global es para cuando yo emito comprobantes al público en general. Llegaron 20 clientes, no me pidieron Así factura es. y sumo esos sumo 20. Así es, y ya la, el comprobante global puede ser diario, semanal o mensual, eh, para que yo ahí anote todas pues, las operaciones que hice con el público en general. Uh -huh. Pero si el cliente no me pide factura, pues puede ser que sea de público en general, y entonces ahí. Tengo que expedir un comprobante simplificado, no puedo, no puedo dejar de expedir comprobante porque cómo voy a controlar lo que está. Y ese cliente lo junto con los demás y expide el comprobante global. Pero no le voy a expedir un comprobante glo global a él. A él. A no él, se lo no, voy no, a, no. a expedir. En todo caso, tal vez si no me pide comprobante, pues entre lo junto con los demás. Clientes que no me piden comprobante y que son público en general. Sin importar si esta persona me va pagando en parcialidades. Yo le Así vendí es. en un comprobante simplificado, pero le di crédito. Le di y crédito. me va pagando por pedacitos. Así es, y a lo mejor me pagó 3, 4 o 20 pagos, uh -huh. pero yo en cada depende como yo haya decidido si hago los comprantes globales diarios, semanales, mensuales, pues yo los junto todos los pagos que me hizo con los demás pagos que me hicieron los de público en general. Claro, ok. Eh, nos manda saludos nuestros asiduos radioescuchas, de Teotihuacán, gracias, Juan Carlos Calleja Flores, muchísimas gracias, Olivia Santillán mandan saludos al programa y eh, Vicky, eh, ¿importa algo en lo que es Facturas a revisión, que muy bien lo rebautizaste. Pagos a revisión. revisión. Eh, el, eh, ¿Hay alguna diferencia si mi proveedor es persona moral o persona física? Sí, claro. Tengo que verificar si mi proveedor es persona física o persona moral porque puede haber retenciones de por medio. Ah, ok. Entonces, el... si, mi, si mi proveedor es persona física, puede haber retenciones, pero además también... Eh, ya para efectos de, de deducibilidad eh, recordemos que independientemente de que el comprobante lo que diga pero si no se lo paga efectivamente pues para efectos de impuesto de la renta no es deducible lo que haga de pagos a personas físicas y a ciertas personas morales no claro entonces tengo que ver qué persona es si físico moral porque pudiera tener la obligación de retenerle impuesto de la renta y o, o iba y o Iva eh, eh, si mi proveedor me está vendiendo materiales para construcción, pero dentro de la factura viene el concepto flete, eh, ¿qué tengo que revisar? Mi proveedor es persona moral, perdón. Mi proveedor es persona moral, me está vendiendo ladrillo, cemento, cal, lo que se te ocurra, y al último me pone un concepto flete. Pues tendría que retener sobre el importe del flete. Sobre el importe del flete tengo que tiene que haber retención de IVA. De ¿Qué IVA. pasa si no le retengo IVA? No es acreditable. Y tampoco es deducible. Y tampoco va a ser deducible. Así es. Híjole. Ok. Sí. O si, por ejemplo, eh, mi proveedor es eh, persona física, pero pues me está, digamos, eh, rentando un local, pues entonces tengo que retener impuesto a la renta y también retener IVA. Ok. Eh, otro punto, eh, eh, Vicky. Eh, mucha gente está en el régimen de personas físicas con actividad empresarial y... Quiero subrayar y profesional. Y entonces me hace facturas con donde me puede vender mercancía o donde me puede prestar un servicio. Eh, ¿Hay algún detalle que tenga que cuidar en estos casos? Tengo que cuidar que si la redacción del comprobante, el concepto que me está cobrando, es un servicio, pues yo le tengo que retener. Le tengo que retener también impuesto a la renta, le tengo que retener también impuesto al oro agregado. Eh, me puede argumentar que, pues que no, que, que es una persona sigue con actividad empresarial. Como tantas personas dicen, es que yo tengo actividad empresarial, siempre me estás dando un curso de capacitación para el personal, para que puedan, no sé, operar mejor los montacargas que tú me estás vendiendo. Así que estás prestando un servicio. Y como servicio, te tengo que retener. Ok. Y si no hago las retenciones de ISR y de IVA... No va a ser reducible ni va a ser acreditable. ¡Guau! Wow. A ver, entonces, pero... Hay algunos clientes que te dicen, pero yo estoy en persona física con actividad empresarial. No importa. No importa, porque lo, lo que me estás cobrando es un servicio. Virginia, te voy a hacer un comentario que hacen mucha gente cuando le haces este comentario. Eres el único cliente que me pide eso. Todos mis demás clientes no me lo piden. Todos están bien, tú estás mal. Al contrario puede ser que yo sea el único que estoy bien y los demás están mal. Entonces habría que decirle a esa persona física que antes de decir eso consulte o que busque un buen asesor fiscal porque seguramente su contador no le ha dicho que en una prestación de servicios, aunque esté registrado como actividad empresarial, se tiene que retener ISR e IVA. Efectivamente, y fíjate que también eh, me tocó un caso de un de un médico que pues las consultas médicas están exentas, evidentemente de IVA. Pero cobró porque dio una capacitación sobre salud y se, eh, salud a los empleados de una empresa y pues cobró por el curso de capacitación y no quería eh, pues ni trasladar el IVA ni tampoco el, que le retuvieran el IVA y oye pero es que no me estás dando una consulta médica me estás dando una capacitación entonces si sí hay que tener cuidado con qué estamos pagando a quién estamos pagando y cuáles son nuestras obligaciones. Ok, entonces es importantísimo revisar el concepto. Así es. Y en el concepto además hay, hay otras cosas que hay que verificar, ¿no? Porque yo quisiera tocar contigo esa, esa disposición famosísima de estrictamente indispensable. Pero también me quiero ir a un artículo 5A de Código Fiscal de la Federación que mucha gente dice es que es lo mismo. No es lo mismo. A ver. Eh, estrictamente indispensable es un concepto que... Desde hace décadas, bueno, desde que nos acordamos, está en la ley del impuesto de la renta. Yo nací en, en el hasta, ámbito fiscal hasta, hasta y, ya, esto, y ya era estrictamente es indispensable. indispensable. Es una disposición muy ambigua porque realmente eh, no nada más dice que sea necesario, ni que sea indispensable, sino estrictamente indispensable, recalcándolo. Pero es subjetivo porque lo que a los ojos de uno, de un contribuyente, puede ser estrictamente indispensable, a los ojos de la autoridad puede ser que no lo sea. Entonces uh -huh. ahí está otro detalle importante, ¿no? no uh -huh. Tengo que justificar por qué es estrictamente indispensable para el desarrollo de mi actividad, para obtener los ingresos que estoy generando. Ajá. Entonces, yo como, como firma contable o como firma legal o como constructora, pues no puedo hacer deducible unas botellas de ron o de tequila o de cualquier otra cosa de esas. No, un no viaje a Hawái. ¿Qué tiene que ver, no voy a construir nada en Hawái, no tengo nada por allá. Pero si soy un salón de fiestas, por supuesto que sí. Que puedo deducir cualquiera de esas bebidas. Exactamente. O si soy una agencia de viajes, pues seguramente también puedo deducirle el viaje a Hawái. Claro. Así pero es. todo depende de, de cuál, cuál sea mi, mi actividad? actividad. Pero hace eh, algunos años, recientemente, se agregó un artículo 5A que habla de razón de negocios. ¿Cómo cuido eso? en mi... antes de pagar mis comprobantes, o lo tengo que hacer antes o después de pagar mis comprobantes. No, tengo que hacerlo antes. Todo se hace Todo antes. Todo tengo que hacer antes. ¿Por qué? Porque tengo que buscar que realmente se justifique lo que estoy pagando y cuál es el soporte, cuál es la materialidad que yo voy a tener para poder justificar que eso que yo pagué que considero estrictamente indispensable, o eso que yo contraté que considero estrictamente indispensable, es realmente tiene una razón para que yo la, lo haya hecho, que se justifique que yo haya hecho dicha, dicha contratación, dicha eh, pues adquisición con mi proveedor, con el prestador de servicios, para que yo pueda justificar que hay una razón de negocios que el tipo de actividad que yo estoy haciendo justifica que yo tenga esa pues esa contratación. A ver, déjame poner algo que pudiera caer y no. Quiero deducir un viaje a Acapulco. Pues en principio me diría la autoridad que fuiste a Acapulco, ¿no? Porque quiero apoyar a Acapulco después de Otis. Pero eso no es una razón de negocios. Claro que no. Pero, ¿qué pasa si me llevé a todo mi personal. a una convención? A una convención donde los reuní y los, estu los estuve capacitando. capacitando, entrenando. Hubo algunos proveedores, hubo algunos posibles clientes en esa reunión donde. Puedo demostrar que se generó una sinergia con proveedores, con clientes, con empleados. Ahí está justificado. Hay una razón de negocio. Hay de, una negocio. Razón de negocios, O incluso te lo llevaste a Acapulco a tus trabajadores, a tus empleados, a tus colaboradores para hacer una, pues, una convivencia y aplicar la norma obligatoria 035 que mandata la Ley del de Trabajo que se tiene que aplicar y que pues ahí dice fomentar el buen ambiente, el clima organizacional favorable, la convivencia, etcétera, pues entonces lo justifico por qué? Porque fui a eso con mis empleados, con mis colaboradores. Pero debo guardar elementos, pruebas, fotos, razón. Eh, son Así es. Y antes de pagar la factura del hotel y de las comidas y de todo lo de que todo. se tenga que pagar. Antes de planear pues antes de planear tengo que justificar. Sí, no puedo hacerlo después. Efectivamente. No, efectivamente. tiene que hacerse antes. Antes, antes y durante, durante y después puedo hacer el pago de ese es, documento. Efectivamente. No, efectivamente. son detalles que hay que cuidar para poder eh, efectuar un pago de este cualquier factura y poderla deducir. Así Entonces, es. Entonces. Cambiemos el nombre al departamento, el departamento de pagos a revisión. <laughs> departamento ¿no? de pagos. Tiene mucho, a revisión. mucho trabajo. Así es. O persona, depende del tipo del tamaño de, de, pues, de la entidad, de la empresa, tengo que tener tal vez un departamento o una persona que se encargue de revisión. Así es. Estrella Solano nos pregunta ¿En la factura público en general hay que poner el IVAE por separado? Sí, en la factura público en general, en el comprobante global, ¿sí? En el Ajá. comprobante global. Pero si yo, por ejemplo, a una persona que va y no me pide comprobante, pues ahí no le, no le separo el IVA, o sea, va, va incluido. Ok, eh, Hilario Martínez, saludos desde el estado de Oaxaca. Qué padre que nos estén escuchando en, en, en la Oaxaca. República. José Luis Sánchez Oropesa, ¿en el caso del médico aplicará el artículo 33 de IVA como realización de actos esporádicos? Bueno, puede ser un acto esporádico si nada más Tuvo esa conferencia Es un acto esporádico pero que sí causa IVA Ajá. O sea que de, definitivamente es un acto esporádico Que nada más va a declarar por esa operación Que realizó, pero que tiene que Cobrarse el IVA por parte de él Y además yo como empresa le tengo que retener Le tengo que retener Y si soy persona moral le tengo que retener ISR, Y le tengo que retener IVA. También el IVA, así es. Efectivamente. Sí, y aprovechando el comentario del doctor, también cuando, por ejemplo, contrato un médico para que dé una consulta a uno de mis colaboradores, pues entonces, y le pago yo y soy persona moral, porque pues se me puso, de repente se empezó a desmayar, o lo que sea, entonces lo llevo al consultorio que está enfrente, y le paga a la empresa, le hace una transferencia, pues le tengo que retener, y a veces dicen, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque está pagando una persona moral y a, le una que retener, persona a una física, persona física, aunque sea médico. Y le tiene que retener el, el impuesto, impuesto sobre la renta. renta. No iba porque pues, le está prestando un servicio de consulta médica. Efectivamente, José Luis Sánchez Oropesa también ese regalo del tequila de la constructora no se puede decir como se puede deducir como un obsequio o atención a clientes. Es que allí, como señala la ley del impuesto sobre la renta, los las atenciones a clientes pues tienen que ser de forma general. Y ahí tenemos que justificar a qué clientes se los estamos otorgando. Si ¿no? tengo tres clientes y compré tres botellas de tequila, pues eh, demuestro que nada más le facturo a tres empresas y que me firmaron de recibido las tres empresas. Eh, y además, hasta me saco una foto con ellos entregando la botella. Pero si tengo 200 clientes y, y nada más compré tres botellas de tequila. O si tengo, por ejemplo, de clientes, mis clientes son dependencias públicas, ¿a quién le estoy regalando el tequila? Efectivamente, ahí todavía se pone más complicado. Estrella Solano, maestros, ¿cuál es la diferencia, y qué buena pregunta Estrella, entre razón de negocios y estrictamente indispensable? Bueno, la razón de negocios es la que va a dar, digamos, la eh, certeza de que yo estoy haciendo una, una actividad. Que va a contribuir a tener un mayor ingreso, a tener una mejor productividad, a, digamos, al cumplimiento de mi de mi actividad, de mi objeto, de, de mis, eh, pues, prestaciones de servicios o lo que sea, si es que en ajeno o lo que sea, pero es, le estoy dando, digamos, la justificación. La justificación está vinculado con la estrictamente indispensabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un pago que es estrictamente indispensable, evidentemente tuvo que haber una razón de negocios. O sea, está vinculado, pero sí tiene sus diferencias. Así es. Rodrigo Romero nos manda saludos desde California Sur. Ay, muy bien. Padrísimo, gracias a que nos siguen en, en toda la República, también en la Ciudad de México. Ismael Hernández, eh, respuesta es correcta. Este, Ismael, nos dejaste tu correo electrónico, por lo tanto, ya tienes tu eh, suscripción. suscripción a la revista de consultorio fiscal. Eh, eh, de Baja California, Juliana García, eh, la respuesta también es correcta y se va, una, su, también nos deja su correo electrónico, entonces. Eh, la facultad se va a comunicar contigo vía correo electrónico para darte eh, el usuario y contraseña para que por los próximos seis meses en sus escritorios virtuales tengan la mejor revista de muy fiscal. Muy buen obsequio. Muy mm. buen obsequio. Además quiero comprometer a mi amiga Virginia Ríos que nos prepare un artículo para la revista de consultorio Con mucho gusto. fiscal. Con mucho este gusto. el tema que tú gustes, pero pues, plumas tiene plumas muy importantes, pero sí. Entre ellas estás tú. Muchas gracias. Pero ya nos sí, hace claro falta un artículo sí. tuyo. Muy bien, con mucho gusto lo haré. Okay, okay. Este hace rato mencionaste una palabra, REPSE. ¿Qué es eso y por qué lo tengo que cuidar, este Vicky? Bueno, es el registro de proveedores de servicios especializados que eh, pues implementó la Secretaría del Trabajo con la reforma de 2021 acerca de la provisión de subcontratación. Aunque hay ciertos servicios que sí se permiten, los servicios especializados u obras especializadas. Entonces, todas las personas que pretendan prestar este tipo de servicios tienen que estar registrados en la secta del trabajo y previsión social, por eso le llaman REPSE, eh, Registro de Proveedores Especializados de servicios. Eh, servicios Especializados y Obras Especializadas, pero no se llama REPSE. Entonces, esas personas, cuando contrato a un proveedor de ese tipo, tengo que exigirle al firmar el contrato que me dé su número de registro. Y yo tengo que estar verificando antes de que él haga el primer pago, cualquier pago, antes de que le haga el pago, tengo que verificar que su registro sigue vigente. Porque si su registro no se encuentra vigente, automáticamente para mí es no deducible y el IVA es no acreditable. Entonces yo no puedo, incluso la recomendación es que en los contratos de prestación de servicios especializados u obras especializadas se indique como una causal de rescisión automática del contrato, el que pierda su registro. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir trabajando con la empresa de limpieza que ya perdió su registro, porque para mí todos los pagos que le haga a partir de que lo perdió serán no deducibles si y el IVA será no acreditable. Efectivamente. Eh, por ahí del artículo 27, fracción quinta, tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Así es. Y el artículo 5, fracción segunda, segundo párrafo. Así es, de eh, la ley del IVA. De la ley del IVA. Pero si estoy teniendo alguna subcontratación a través de un proveedor del REPSE, ¿qué otra documentación le tengo que pedir antes de pagarle? Bueno, tengo que pedirle, antes de pagarle, bueno, pues su, su registro, evidentemente, pero ya cuando ya le pagué, porque a lo mejor le pago hoy, 31 de julio, y si sí está su registro vigente, entonces tengo que pedirle que en, en el contrato mismo le tengo que exigir que después de que le haya pagado, después de cada mes, me entregue las copias de su declaración del IVA de los acusos de recibo del pago del IVA, de los recibos de nómina de los trabajadores que me envió a mis instalaciones o a donde yo les haya dicho en que participaron en mi atención, también el acuso de recibo del pago del impuesto ¿Y de la renta retenido y el pago del Seguro Social y el pago del Infonavit en su caso. Todos esos comprobantes, si bien es cierto que la ley del impuesto de la renta en el artículo 27 fracción quinta tercer párrafo que mencionas acertadamente, no me dice que lo tenga que pedir en esa fecha, pero considerando que la ley del IVA sí me pide que le tenga que solicitar que me entregue esa documentación de IVA en el mes siguiente, a, que en el, al ulti, a más tarde el último día del mes siguiente. Hoy. O sea, hoy. Hoy, hoy, hoy me hoy, tiene que entregar o sea, el comprobante del pago de, de junio. de junio, exactamente. Uh -huh. Y entonces, considerando que esa es la fecha, pues entonces también le digo que a la misma fecha me entregue todo lo demás. Porque algunos dirán, "Oye, no, pero es que tengo hasta el final del, del ejercicio." Sí, pero si le cancelaron el registro por ahí de octubre y tú después le pides que te dé todos los comprobantes de enero hasta septiembre, y ya le cancelaste el contrato, difícilmente te los va a entregar. Sí, claro, por eso es importante irlo recabando mes con mes, con mes, mes. todos esos comprobantes. Mes con mes. Sí. Entonces, no es tan fácil, ya me llegó la factura y muchos empresarios, como bien lo hacen, pues revisan que el servicio sí si se haya recibido el material haya, entrado al, haya entrado al almacén pero no se detienen más que a revisar ese tipo de detalles y hay mucha mercancía que hay que revisar Ingeniería, fíjate que para poder realizar mis operaciones eh, pues estoy comprando mercancía de importación a un proveedor nacional hay algo que tenga yo que revisar bueno si el proveedor es el que lo importa entonces yo tengo que verificar que ese que el comprobante que me emite tenga precisamente su, regi su registro de importador de la aduana por la que cruzó la frontera el pedimento aduanal con el que los datos, está, de, los la datos importación. de la importación exactamente. Ok, y mucha gente me pregunta oye Salvador pero cómo sé si yo le estoy comprando al patito infeliz si el patito infeliz <laughs> fue quien lo importó eh, las autoridades tienen un requisito que se llama etiquetado que las eh, que cuando se importa mercancía la etiqueta debe de decir qué empresa lo importó, lo importó. entonces ya si, sea una, un artículo de un una artículo de una lata de comida o un artículo de un mueble o, o, una o una maquinaria debe llevar una etiqueta que diga quién lo importó los vehículos dicen quién lo importó efectivamente entonces si yo le compro ahí eh, la etiqueta dice que el patito infeliz lo importó y me emite la factura el patito infeliz. Tiene que venir el dato del pedimento de importación con el que importó dicha mercancía y además si vienen varias mercancías, pues por cada uno, porque a veces son diferentes pedimentos por la mercancía que le estoy adquiriendo. Ah, sí. es cierto Sí, entonces en, una, en un mismo cfd pueden venir 6, 7 mercancías Y la mercancía que llegó de Alemania Y que llegó de Japón Y que llegó de, de Estados Italia. Unidos Y de Italia Así es Entonces cada producto debe de decir el, este, Esta pluma fue importada Y entró al el país pe, eh, el tal día mental, Con tal pedimento Y entró por la aduana tal. de Veracruz Y la otra por la aduana de eh, Manzanillo. Manzanillo Y la otra por Laredo O por el sí, Aeropuerto sí, Internacional de la Ciudad de México Así es todo eso y en cada uno de los productos. Correcto. Ahora, si el patito infeliz se lo vendió al patito feo y yo le compro al patito feo... Ya no tengo que pedir eso, porque como tú bien señalas, en la etiqueta dice que fue el patito infeliz el que importó, entonces yo le estoy comprando al patito feo y entonces ya no tengo que solicitarle esos datos. Y si no lo pido, entonces se me convierte también en no deducible. Efectivamente. Entonces no es cierto que el SAT ya revisó la factura y entonces ya no la tengo que revisar. No. Definitivamente no es cierto. No es cierto. O sea, el, el SAT verificó mi RFC y el tuyo, tu nombre y el mío. Eh, código postal. Eh, código postal, y hasta ahí. Oye, eh, eh, hoy uno de los requisitos es el régimen fiscal en el que estoy. ¿Qué pasa si estamos ahorita, no al 31 de julio, sino al 31 de diciembre, y tengo facturas recibidas de personas físicas? que no he pagado y que se van a convertir en un gasto o personas morales que están en el título 7 hoy es incluso difícil como modificaron las disposiciones también saber si quien me está prestando servicios y es persona moral es una sociedad civil tiene alguna consecuencia que al 31 de diciembre de este año yo tenga facturas pendientes de pago a personas físicas a sociedades civiles, a sociedades civiles, a personas morales que tributan en el título 7 y que no les he pagado. Pues definitivamente, si yo tengo comprobantes que no he pagado, aunque digan ppd, correctamente que le han puesto ppd Ajá. de personas físicas, sociedades civiles, sociedades civiles, alguna donataria que también ya me metió porque le voy a hacer una donación, etcétera, eh, y yo no las pago en diciembre, pues tengo que exigir que antes de que se las pague en 2025 me restituyan dicho comprobante. Porque como lo señala también la fracción octava del artículo 27 de la ley, los pagos a este tipo de personas solamente son deducibles si efectivamente los erogué. Y si no los erogué en 2024, pues ya no van a ser deducibles en 2024. Pero en 2025, como van a ser gastos y como los gastos tienen que tener la fecha del comprobante del ejercicio en que hago la deducción, pues tampoco van a ser deducibles. Entonces no los hago deducibles ni en el 24 ni en el 25. Salvo que exija que me restituyan el comprobante ya con fecha 2025, pero haciendo referencia que fue el servicio de tal o de la renta del mes de diciembre o lo que sea, y con eso pues ya le pago en 2025, es un servicio de 2024 o alguna eh, renta de 2024, pero ya el comprador tiene fecha de, 2000, de expedición de 2025 y entonces ya va a ser deducible para mí. Ok, que no sería lo mismo si es un proveedor que me vende mercancía que se va a convertir en materia prima o en un producto que comercializo. Efectivamente, aunque si es persona física, pues de todas formas no es deducible, pero si por ejemplo es una persona moral que vende mercancía, y que pues no, no tiene no tengo ningún problema porque es una persona moral pero si es una persona física con actividad empresarial y me vende mercancía que se va a convertir en costo lo que sea de cualquier manera yo no le pague piensa a lo mejor yo hasta esa mercancía hasta la vendí hubiera pasado no y entonces ah. no sería deducible entonces fíjate que ese es otro detalle más que hay que cuidar sí me importa saber si mi proveedor es persona física si es persona moral en qué régimen están este, si son personas morales, si Correcto. están en sociedades civiles o no es una sociedad civil, eh, si es un... este, está pues en el una, título 2 o, o en el título 3 o en el título 7, ¿qué me servicio me están prestando o qué mercancía me están vendiendo? Si la mercancía es estrictamente... Eh, o el servicio es estrictamente indispensable, si puedo demostrar la razón de negocios... Todo eso, te, y si es PEP o PPD, o si está pagado en efectivo con tarjeta de crédito y el monto, ¿qué cantidad de cosas hay que verificar para poder pagar? Efectivamente. Pagos a revisión. Uh -huh. Así es. Bien. Este, Virginia me quedan unos pocos minutos no sé si quieras hacer algún comentario alguna reflexión sobre lo que hemos tocado pues eh, yo quisiera reflexionar acerca de las personas físicas con actividad profesional que muchos de los que nos escuchan son personas físicas con actividad profesional pero que como estamos en el capítulo 2 donde dice personas físicas con actividad empresarial y o, y, pro, y o profesional pues muchas veces nos confunden con que somos actividad empresarial y somos profesional, no tenemos actividad empresarial. Y esto nos confunden a veces los proveedores de algún bien o de algún servicio y nos tipifican como actividad empresarial y no es así. así Entonces es. esto pues también tenemos que, que cuidarlo. Igual para las declaraciones, tiene mucho que ver los FDIs como lo dijimos, si dicen PPD o dicen PUE porque entonces la declaración estrictamente tenemos que haber in, indicado o, o incluido el que dice pues aunque no hayas aunque no lo hayamos cobrado. Y pro, y entonces antes de que termine el mes, hoy día 31 revisa tus comprobantes y si dicen pues págalos y si no los vas a pagar, pues ya ve tramitando el que te los cambien Exacto. antes de que los pagues. Exacto. No, bueno, son muchísimas cosas, amigos, sobre todo empresarios, no paguen sus comprobantes fiscales a sus proveedores. Si estos no han sido previamente verificados con todo esto por alguien que esté capacitado para ello. A veces quieren que el contador lo haga y a veces el contador no tiene tiempo de hacerlo. Entonces, hay que crear, dependiendo del tamaño del contribuyente, un área, una persona responsable de validarlo. Bien, eso es todo por hoy, los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema inversiones en criptomonedas con el maestro Abraham Levi Alcántara. Director General de Radio UNAM, Benito Taibo, Director General de la, Director de la Facultad de Contaduría de Administración, el doctor Armando Tomé González, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial, el maestro Gustavo Almaguer Pérez. En los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contraria de Administración, el Alcuello Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Pablo Santiago y Carlos Castellanos. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la cual Recuerde, mañana jueves a las 10 de la mañana. Facturas a revisión por Mirador Universitario de La Cuaed en una programación especial por Canal 22. Y recuerde, más vale prevenir que una auditoría. Se despide su amigo Salvador Roter Obanel. Hasta la próxima. Buenas tardes y buen provecho. Gracias. Consultorio fiscal. Radio.